Hola, ¿cómo saben que sea circular de Reddit para el 23 de diciembre al 29? Son no están programados cupones para el 23 de diciembre, pero para el 30 de diciembre están programados los cupones del Procter & Gamble. Así que no va a haber muchas promociones en diferentes tiendas porque no vamos a recibir cupones, pero siempre podemos recibir cupones por internet. Así que aquí están las especiales. Muchos productos navideños. Las mismas promociones al 50% y para envolver 33% de descuento. Algunos productos para su casa, productos de papel, Angel Soft, Brownie, Sparkle y Quilted Northern. Compra uno, recibe el segundo gratis. Si están muy cerquitas de llegar a la meta de los $1,000 para recibir su 20% de descuento, pueden comprar productos como estos que se pueden usar todos los días y están comprando, recibe el segundo gratis. Así que para ese 20%, recuerden que son $1,000 antes de cupones y antes de bonos. Y normalmente, ya sea en su recibo o en su cuenta de Rite Aid.com, pueden mirar cuántos puntos llevan acumulados. Y ese 20% se va a aplicar a todos los productos y les van a dar el mejor precio, ya sea el precio con el 20% o el precio semanal. So, por ejemplo, esos productos están al 50% de descuento. Este es el precio que se va a aplicar porque es más grande que el 20% de descuento. Así que siempre les van a dar el mejor precio. También los sets navideños van a estar al 25% de descuento. Ciertas rasuradoras de Philips, compra uno, recibe $10 en bonos. Su 20% de descuento se va a aplicar a este producto y aparte van a recibir sus $10 en bonos. Algunos productos navideños. Productos de comida. Y la sección de cosméticos. Tenemos Physicians Formula, compra 15, recibe 10. Como no tiene precio de descuento, obviamente el 20% viene saliendo mejor. Así que en Physicians Formula, si tienen el 20% de descuento, ocupan comprar un producto como de $19, porque con su 20% les va a salir a $15 con 20 centavos, que es lo suficiente para llegar a su meta. Van a recibir sus $10 en bonos, haciendo su precio final $5 con 20 centavos por un producto que vale normalmente $19. Así que así es como funciona. Se va a aplicar su 20%. No les va a afectar en cuestión de que van a recibir sus bonos. En esta ocasión, si compran el producto de $19, les van a cobrar $15 con 20 centavos, que es suficiente para llegar a su meta. Wet n Wild compra 10 y recibe 5. También se va a aplicar su 20%, así que asegúrense de calcular a qué precio les va a salir el producto para que puedan llegar a su meta de 10. Tenemos algunas promociones mensuales, por ejemplo, esta promoción: compra 20 y recibe 5. Los productos van a estar: compra 1, recibe el segundo al 50% de descuento. Si ocupan otras ideas para llegar a su meta de $1,000, también tenemos los productos calcetines, medias, leggings. Tienen productos de muy buena calidad. Yo me gusta comprar de esta marca, No Nonsense, y van a ser comprado uno, recibe el segundo gratis. Así que esa es otra de las ideas para que puedan llegar a su meta si es que están muy cerquita. Así que no pierdan la oportunidad de tener su 20% de descuento. Productos de Gillette. Desafortunadamente, también los cupones se van a vencer el 22. Pero pueden revisar sus cuentas de Rite Aid. Normalmente en las cuentas de las tiendas los cupones duran un poquito más, que lo hace un poquito más fácil para implementar el descuento. En esta ocasión también se va a aplicar su 20% si es que lo tienen. Y es con la compra de dos, van a recibir $8 en bono. Así que en este caso no importa cuánto cuesta el producto, porque solamente dice que con que compren dos productos van a recibir sus $8 en bonos.
Chick compra 25, recibe $10 en bonos y sus rastrillos y navajas van a tener un descuento de $3. Aunque diga $3 de descuento, si su 20% es más, les van a dar su descuento de 20% en vez de darle su descuento de 3. Aquí tenemos la sección de medicinas. No son las mejores promociones. Si ocupan vitaminas, compra uno, recibe la segunda gratis. Y esta es la última página del circular. Tenemos algunos productos. Como pueden ver, no hay demasiados bonos. Que son un poquito, de vez en cuando, cuando nos dan buenas especiales, hay algunas semanas que no hay nada que comprar. Solamente tenemos esta promoción. Compra 20, recibe $6 en bonos en productos de Secret. Hemos tenido esta oferta varias semanas. Y es compra uno, recibe el segundo al 50%. Pero aparte de eso, la verdad, no hay mucho que escoger. No sé exactamente si voy a hacer compras en Rite Aid el 23 de diciembre, pero todo depende con los cupones que nos den en coupons.com y los reembolsos nuevos que nos den en las aplicaciones de celular. Así que, aparte de eso, a lo mejor puede ser una semana de descanso, ya que tampoco CVS tiene mucho que escoger. Bueno, es todo para este video. Espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo video. Adiós.